el día ya currando a tope de su timincha. Santi no entiende nada. Estoy editando vídeos a las 7 y media. Chavalas, gracias, tío. Gracias, hasta ahora. Es como un laberinto este. No, es como una jaula, mira, que hay para comer los loros. Ayer Santi, cuando llegamos, dice: ¿esto qué es, para los loros? ¿Para que coman? Buenas. Paseo de la Castellana 120. Bueno, resulta que tenemos una reunión con gente muy, muy top. O sea, nosotros estamos aquí. Están en el avión, ellos están en el avión. Están en el avión. No tenemos nada preparado. Sí, pero yo me pongo las gafas y parezco así un poquito más interesante y empiezo a hablar y ya está. Lo tenemos aquí, eso sí. ¿Cómo pensé que no prepararlas? Porque es ni que... ni un dossier... Esto es lo que mola de este proyecto. Sí. Esto es lo que mola, que no tenemos nada preparado. Hecho, ha ido de lujo, ha ido muy 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 bien, se les ha visto con las personas que nos hemos reunido muy muy ilusionadas y muy motivadas con el proyecto que tenemos entre manos con Santi. Pinta bien. Ahora, me ha explotado la cabeza de las cifras. Nos hemos reunido con una persona muy importante del mundo de los negocios en España y se han hablado unas cifras de millones. ¿Por qué grita tanto este hombre? Buenas, ¿qué tal? En fin, que pinta muy bien. Ahora necesitamos 4 o 5 días con Santi de darle más forma aún a la idea y presentarla a grandes marcas, empresas. A ver qué pasa. Hola. Buenas, ¿qué tal? ¿Venís aquí a entrenar? Sí. Vale, estoy aquí grabando, digo, que no te moleste. ¿Te molesto? No, pues salgo. A ver si se va a asustar y me va a pegar aquí un... Nah, yo no te voy a hacer nada. Esto les asusta a veces. Igual sí, pero como tú no muevas ni conoces nada. Ya. Yeah. Bueno, ahora estamos en el hipódromo de la Zarzuela, que Santi tiene aquí un potro de carreras y hemos aprovechado que estamos en Madrid. Hemos venido a ver cómo entrena el caballo de Santi. Es como todo muy curioso, muy, muy nuevo para mí. Ya sabéis que me encanta todo lo nuevo, pero venir a ver entrenar caballos, no sé, nunca se me había pasado por la cabeza. Qué curioso, ¿no? Este caballo es ganador de 14 carreras y es el favorito el domingo para el Gran Premio. ¿Ah, sí, eh? ¿De este domingo? Este domingo, sí. Bueno, ganador de 14, corredor de 40, ganador en Francia, París, Madrid, Gran Premio. Que no, que no tiene que estar, ¿verdad que no? Que no, mala leche. Hola. ¿Cómo corre ese caballo? Qué largo que yo, ¿cuántos metros te? Está haciendo la competencia. ¿Qué es eso? Silicio. ¿Silicio con? Geotextil. Desde lejos parecía arena. Bueno, el tacto es como de arena. Dios. Para Santi, no estoy yo implicado, así que espectacular el sitio donde vamos a comer ahora, increíble, con las vistas a Madrid, top.
Bueno, de vuelta a Tocha. Express. Que si esta me voy a pegar de la vida. Hostia, estoy grabando, tío, ahora mateix. No tenemos billete de AVE, así que... En principio, no hay mucha gente, así que... 17:30, primera planta. ¿Qué pasa, tío? ¿Tienes plan? ¿Yo? Sí. ¿En qué sentido? ¿Hoy o...? ¿Hoy? Hoy... Es que nos da pereza irnos, tío. ¿Cenamos o qué? Sí, vamos a cenar. Pues recogemos las cosas aquí en el AVE y venimos. Nos quedamos en Madrid. Creo que no he podido elegir peor compañero de proyecto. A ver cuál está más loco de los dos. Y toma las decisiones así más locas. ¿Qué? ¿Cuál va? Vamos a... Serrano con Velázquez. Eso no es posible. Pues o Serrano con Serrano, no sé. Bueno, van a inventar una nueva calle, Serrano con Velázquez. ¿Vale? Lo voy a proponer. Gracias. ¿Puedes? Vale, allí ya en dos. Patineteando. Madre, ¿patineteando? Madrid. ¿4 euros? ¿14 minutos? Está. Hostia, hablo a tú, hablo a Pachuli. ¿Qué tal? Guau, mira quién plumero. ¿400 euros? Coño. Vamos a aprovechar que nos hemos quedado en Madrid y vamos un poco a mirar tiendas, un poquito de shopping. Bueno, chafardear. Por cierto, Madrid, lo siento, pero tenéis unos carriles bici de mierda. Mola, tío, a mí me mola. Hostia, no veo nada. Wow. Según donde te orientes, tienes la vista de Madrid. Son 360 grados. Wow. El aeropuerto está allí. El Wanda. Que eso que se ve ahí en luces. Allí es donde estábamos, pero para el otro lado antes. Claro. Toda la grúa esa es el Bernabéu, que es lo que están cambiando. Barcelona, pero de vuelta solo para una hora, dos horas, nos volvemos a ir, no a Madrid, a otro sitio. Y justo acabo de subir el vídeo, que algunos habréis visto, o a lo mejor otros no, id a verlo si no lo habéis visto, el de dejé las redes sociales por 7 días, os ha gustado, os gustó, bueno, supongo que ya habré visto el feedback, pero es que lo acabo de subir y ahora mismo no sé nada. Esto es un accesorio que he visto para la Insta360. ¿Recordáis que hablamos el otro día sobre cómo llevar la bicicleta? Creo que esta fórmula será más... veo que el palo es muy chiquito, a lo mejor hay que comprar 2 extensiones. Porque el palo vibrará. Y esto son seguramente... Sí. Las mascarillas de Azul. Todas las mascarillas que habéis pedido, que os recuerdo que las mascarillas se piden... ¿Por qué no enfoca? Ya os recordé que las mascarillas hacemos una semana solo de preventa al mes, principios de mes, siempre,
Así que ahora, hasta la primera semana de diciembre, no se pueden volver a pedir. Os anticipo que las gorras puede ser que también ya la primera semana de diciembre estén disponibles. No, seguro, 100%. Mira, os voy a adelantar una cosita. Esto. Esto es una... Bueno, si no os lo imagináis, sabéis que puede. Ok, seguro que la gran duda y seguramente el otro día en el tren cuando visteis que estaba haciendo el unboxing del Suunto 9. Suunto 9 Baro, por cierto. Con barómetro. Seguramente que tenéis dudas porque visteis el unboxing que hice del 7 y ahora me ha llegado un 9 baro. Os cuento. Muy, 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 muy resumido. Aún no he hecho una prueba completa, sobre todo el del 7. El del 9, nada. No, ni siquiera lo he probado aún. Espero este fin de semana poder probarlo y hablaros un poquito más de reloj. Pero os voy a comentar qué es lo que ha pasado. Voy a ser totalmente sincero. Creo que es algo que este canal... Creo que es el punto fuerte de mi canal, mi sinceridad con vosotros. La marca Suunto está dentro del grupo Amer Sports. Dentro de ese grupo Amer Sports están diferentes marcas. Está Wilson, está Salomon, están... Bueno, hay varias marcas y entre ellas también está Suunto. Como sabéis, yo le creo contenido a Wilson para sus canales y bueno, tengo una muy buena relación con el grupo Amer. No soy alguien a quien le guste pedir a marcas ni... alguna vez he enviado algún mensaje, pero no suelo pedir colaboraciones a las marcas. No me gusta. Si la marca quiere colaborar y le gusta mi canal o cree que el contenido que hago le puede servir, si me gusta la marca, pa'lante y sin ningún problema. Pero no me gusta pedir, porque normalmente cuando tú pides te ves un poquito forzado a dar todo eso a cambio porque tú lo has pedido y porque tú lo quieres. Así que, bueno. Pero básicamente es que no me gusta ir llamando puertas. No. Yo podría haber llamado a Suunto, llamar a alguien de Wilson que me pusiera en contacto con alguien de Suunto y dije, oye, pues podemos hacer una colaboración, me enviáis un reloj, hago un vídeo, bla, 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 lo típico. No hice eso. El Suunto 7 me lo compré con un buen descuento porque dentro del grupo Amer, trabajadores de dentro del grupo Amer tenemos unos descuentos al año para poder seguir utilizando las marcas que están dentro de Amer, tiene sentido. Y cuando la gente de Suunto vio que me había comprado el Suunto 7, se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, Abel, creemos que ese no es el reloj que tú necesitas. Creemos que el que tú necesitas es el 9 Baro. Básicamente porque practicas deportes cada día y deporte con larga duración. Salías en bici de 4 horas, algún día de 8 horas, como habéis visto aquí. Entonces me dijeron, necesitas el Suunto 9. Así que esta vez sí. Soy sincero, el Suunto 9 Baro me lo han enviado, no he pagado nada por este reloj. Aún no lo he probado. La semana que viene tengo una reunión con los técnicos de Suunto para que ellos me puedan aconsejar cómo es la mejor manera de comunicar de para quién es el Suunto 9 y para quién es el Suunto 7. Para que todos podamos saber por qué me tengo que coger el Suunto 7 o por qué me tengo que coger el Suunto 9. Y después de esto, cuando ya haya probado el Suunto 9 Baro, también os haré una review de estas mías, ¿eh? Reviews de estas que no son tan profesionales ni tan técnicas. Sino, creo que lo que al final hablaros de que sí, que es water resistant en metros o 93,2 centígrados cuadros y barómetros y... Creo que no hay nadie aquí mirando mis vídeos que sea Kilian Jornet, ¿no? Así que, bueno. ¿Kilian Jornet está con Suunto? Sí, ¿veis? Por ejemplo, un ejemplo de un embajador Amer es Kilian Jornet. Salomon, Suunto. Ok, maleta y... Otra vez, adiós Barcelona. Serrano con Velázquez, es como decir Gran Vía en diagonal, ¿sabes? Bueno, sí que se cruza. Bueno, yo necesito un medic, ¿así? Jo en el camp puc fer una aplicació d'aquestes perquè agafin cavalls. No se le ocurre nada más que pedir un café. Lo que le faltaba a Santi, ponerse eso con no sé. Me chifla. Con murciélagos o algo. Que no me ha comentado y cómo hemos visto la reunión. Hostia, es que íbamos súper preparados. Ha sido brutal. Hostia, tú.
está el cocodrilo aquí, que de puta madre, ¿eh? Ah, tío, qué guapa la piscina, ¿no? Aquí está el cocodrilo. Bueno, al final por cojones voy a aprender. Esto es arena. Sí. Eso es cilicio. Ah, cilicio. Guau. Wow.